Era verano del 75, por tanto, y tendríamos como... ¿Qué años? Sí, ¿no? Ya teníamos pelos en los cojones. Sí, bueno. Ahora de la época de Franco, claro. Y... una época muy dura. Y... nos conocimos un verano con 13 años, bueno, en verano, digo, en Marina 2. Y no había nada en la época, no había nada, estábamos allí nosotros, en un camping, en una lacoreta por allí, que decía, aquí se construirá un balneario de agua científica marina. Espera, coño, no me tienes piedra, ven. Jóvenes franquistas, no me tienes piedra. No, pero somos de humano, no. Y además vendrá una de la tele anoréxica presentando. Y la conocimos. Le tiraba muchas piedras, muy malo. Y nos conocimos trabajando allí cociendo percebes, que cociendo percebes en el Mediterráneo es muy difícil, pero vamos, cogíamos con el culo. Con el culo, arrastrando el culo por la roca, seleccionando entre la lapa y el percebe. Que si duro era meterlo para adentro, más duro era sacarlo para afuera. Era muy difícil, era así, dilo ya, que era muy difícil. Era muy difícil, era un tiempo muy difícil. Ahora vivís muy cómodamente los jóvenes. Ahora lo que se os encaprica lo conseguís. Y a nosotros, con Franco, que es una persona de sexo había imposible, Franco, Nosotros, queremos ir a China y lo tengo que fabricar nosotros. Y vosotros lo pedieron vuestros padres y lo compran. Hicimos una mitad tremenda, hicimos una pareja cómica también, para la parte de coger percebes, porque no se daba muy bien. Y la pareja cómica, con 13 años, invitamos a la gente que estaba de moda en la época, que los más jóvenes no sabréis quiénes son, pero lo vamos a contar. Invitamos, por ejemplo, a Bigota Roset, a los hermanos Calatrava, que hacíamos los dos del guapetón, y... invitamos a Martes 13, contra el 3, y vemos al del medio, fundamentalmente, que luego Estopa hizo la canción esa del medio, donde... Bueno, y una mitad tremenda, todos sabemos de Madrid, de Carabanchel, los dos, bueno, flipando. ¡Oh, qué bien, qué buen rollo, los de Madrid, de Carabanchel, guau! ¡Vamos, vamos, qué buen rollo, Madrid, conversaciones, ¿no? Y... típico de Madrid, y... ¿qué más te vas a decir? Pero de Madrid, vale, ahí ya sé que me imagino. Y... morimos los dos, 65 era, murió Franco y tal. Y en el... ¡Os ha hecho pasar mucho, canuta! Una persona que solo tenía maldad en su cerebro. Bueno. En febrero del 76 estábamos los dos juntos y Cintia Carlos dice, oye, ¿por qué no empezamos la transición política? Y bueno, empezamos a hacer los dos, la transición política, a febrero del 76, pim pam los dos, pum pum, 76, con la transición política de los dos, pim pam, 77, los dos venga, pum pum, transición política, los dos solos, pum pum, a veces venía la bordeta, pum pum, 78, transición política, pum pum, 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 chavales, o sea que en el 80 estamos en la Plaza Mayor, los dos, estamos fumando una cosa que teníamos y... aparece Jaime Urrutia, que es amigo mío del instituto, de cantante de Caligari, que dice, vámonos para la Soria de la mano. Eso era la versión original, coño, no me da. La hizo cualquiera, pero ya. Y te cantéis aquí, digo, ya ves, Jaime, estamos en la, ya ves, en la transición política, y es que esta tarde empieza la movida. Y si queréis venir conmigo a la movida de Madrid, y dijimos, bueno, sí, y dejamos la transición política para mañana, y por la tarde empezamos la movida. A las 8 y 20 empezó. 8 y 20, Pero todavía no cambió la movida porque era la felicidad, era la libertad solita. Ibas por la calle, adiós, 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 la movida, adiós. Éramos amigos todo el mundo cuando íbamos, amigos todo el mundo, éramos de Sabina, de Joaquín Sabina, íntimos. Éramos amigos íntimos de Sabina. Estaba gordo, Estaba gordo, el 80, joder. Estaba gordo, tenía un tripón, no lo conocerías ahora, roto todas las fotos, Estaba gordo, un tripón, un gordo, un careto, gordo. Era gordo. Estaba gordo, la cara, así, los ojos, las piernas, cortas. No podía andar, se rozaba, se hacía llanitas. Tenía que untarse vaselina, madre mía, los botes enteros de vaselina para las piernas, no podía andar. Sabina, sí, era un gordo. Tenía unas tetas, unos pezones, tenía Sabina. Si se ponía hoja de lechuga en la punta y se le paraban los periquitos. Mira, y muchas canciones de Sabina son nuestras, no lo digas nunca, pero muchas son nuestras, muchas. La famosa esta de princesa, de vamos a princesa, esa es nuestra. Ay, ¿dónde estás, princesa? Esa es nuestra. Llevamos un día los tres y ahí por toda la Plaza de España y dice Joaquín, dice, oye, Javi, esta calle que sube para el Güell, ¿cuál es? Digo, princesa, pum, 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 la plaza ha dicho, oye, visto una gamba, o lo que va, seguimos en la movida y tal, hemos amigos todo el mundo de Nacho Cano, por ejemplo, íntimo de Nacho Cano, de cantante de, bueno, grupo Mecano, de Nacho Cano. Tú lo ves ahora que es muy emprendedor, pero en la época recuerdo llamarle un montón de veces, Nacho, ¿te vienes? No, que hoy no me puedo levantar.
amigos del mundo de Ramoncillo, de colega de Ramoncillo, era muy malo, lo siento, era muy malo, Ramoncillo era muy malo, era muy malo, era que más la dejáis, era muy malo, era muy malo. Un polvorilla, y en el 84 nuestra vida cambió radical. Seguimos actuando en los locales y tal, en el 84 nuestra vida cambió radical. La época punky, la vivimos, pues bueno, somos gregarios, como todo el mundo, era punky, pues punky. Y yo la viví, me malaba la cresta, eso sí me gustaba, pero había una cosa de los punky que no me gustaba mucho, que era lo de escupir. Echar lapos, yo solo los conciertos, tenía que echar lapos, y yo echaba 3-4, pero por compromiso. Yo no me entregaba, yo a Carlos sí le gustaba más. Bueno, a mí me gustan, pero con carne. Y nos pasó una cosa, en el 84, que no jugaron en Madrid, los has visto, el grupo punky por antonomasia, por Johnny Rotten, Sid Vicious... Estaba gordo, ¿eh? Estaba gordo, sí, sí. Sid Vicious estaba muy gordo, y un tripón, Sid Vicious, un careto gordo, las piernas no podían andar, se hacía, se rotaba, se hacía llaguitas. Menos mal que estaba Sabina con la vaselina, ¿no? Y estuvieron actuando y tal, y luego estuvimos con ellos, todo el after show, buen rollo y tal, hablamos muy en español, Sid Vicious, fue en Talavera de la Reina, en un intercambio, hablamos muy en español, estuvimos con ellos, lo presentó esta Alaska, lo presentó... ¡Ah, gorda, eh! ¡Ah, gorda, sí, sí! Aquí no hay que explicar nada. Estuvimos con ella y tal, con Sid Vicious, Johnny Rotten, charlando, y yo estaba, me acuerdo perfectamente, porque estaba con Sid Vicious, estábamos charlando y tal, entonces cuando te pongo Sid Vicious, como era punky, pues me echo el lapo, ¿no? Me escupe, pum, aquí en la chaqueta, bueno, mientras que toque tela, seguimos conversando. Él se envalentona, claro, viene de Londres, la capital, la metrópoli, tú eres de Madrid, un paleto, pues te pum, te echa otro lapo, pum, aquí. Pues sí, aquí no, joder, aquí no, porque me deja un terrero que no, 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 así para pararlo, pero si no lo paro, digo, no me jodas, digo, no, no. No, hostia, vas a flipar, y me voy a poner para meterle a su merecido, y de pronto me olvidé de Johnny Rotten, que me habían dicho, Alaska. Y dije, Javi, ten cuidado con Johnny Rotten, que es muy traicionero. Y yo pensaba en esas cosas, esas leyendas urbanas, que te dicen, ¿no? Que si te no sé qué, que si te sale con no sé cuál, que si Johnny Rotten es traicionero. Y ahí se quedó. Me voy a por Sid Vicious y claro, me da una vocecita, ten cuidado con Johnny Rotten, digo, no, son cosas que se dicen y tal. Pero efectivamente, me voy a por Sid Vicious, Johnny Rotten tiene una estaca punk, una típica estaca punk con pomo y... ¡Pum! Me pegas en la tripa y digo, ¿qué viene esto, Johnny Rotten? Pega con el pomo, ¿no? El cabrón, dame con la puta. Con el pomo me doblo, toco, me pegan un poco, me tiro al sol, digo, qué cabrón, los punkis, tú tienes el suelo, coges Sid Vicious, una banqueta, Johnny Rotten otra banqueta, sendas, tú tiras el suelo y tal, digo, me matan, son punkis, y claro, ¿qué voy a hacer? Y tuve la suerte, por eso lo puedo contar, que al moverme se me salió una imagen que llevo siempre de la Virgen del Rocío, entonces Sid Vicious se queda mirando y dice, Quillo, tú eres Rosie, ¿no? Digo,